mis amigos de YouTube, hoy vamos a empezar un nuevo proyecto. Es una linda gatica. Los materiales por lo general siempre uso lana gruesa, pero la lana, la que usted se sienta mejor, la que usted le guste, la marca que usted le guste, porque la verdad no me gusta dar marcas, porque bueno, no estoy haciendo publicidad de eso, pero siempre por lo general uso lana gruesa. Los materiales que vamos a usar son las tijeras, la aguja para coser, la aguja de crochet y posiblemente necesitemos alfileres. Entonces vamos a empezar con nuestro proyecto y vamos a comenzar. Bueno amigos, vamos a empezar con los bracitos. Bueno, vamos a hacer el nudo mágico y vamos a hacer 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6 y cerramos el nudo mágico. Recuerden que yo siempre dejo un poquito más de lana para que sea mi guía. Ahora en los siguientes hileras vamos a hacer 2 puntos en un solo punto. Entonces aquí vamos a hacer 6 aumentos que nos van a dar 12 puntos. Y así hasta terminar la hilera. En nuestra siguiente hilera vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así hasta terminar toda la hilera. En esta hilera nos van a dar 18 puntos. En la siguiente hilera vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Uno, dos, y el aumento es en un punto. Hacemos 2 puntos y así hasta terminar toda la hilera. Aquí nos van a dar 24 puntos. Ahora en esta hilera que sigue vamos a hacer los 24 puntos. Bueno, en esta siguiente hilera lo que vamos a hacer es el dedito. Vamos a hacer puntos altos, pero no los vamos a cerrar. Vamos a hacer 1, todos dentro de un mismo punto. 2, 3 y 4. Y en este último cerramos. Y pasamos al siguiente punto. Tratamos de hundir el dedito para que no nos quede el punto tan abierto. Y así vamos a terminar la hilera. Aquí vamos a pasar nuestra guía y vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Aquí cogemos este punto, 1 y el siguiente, y 2 puntos y una disminución. Entonces, 2 puntos, 1, 2 y la disminución se hace tomando la mitad de la cadena. Tomamos 2 puntos y esa es la disminución. Y así hasta terminar toda la hilera. En esta hilera nos va a dar 18 puntos. En nuestra siguiente hilera
vamos a hacer los 18 puntos. Bueno, aquí vamos a contar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras. En la novena hilera vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y así hasta terminar la hilera. Bueno, aquí nos van a dar 15 puntos. Ahora en la hilera número 10 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Así en toda la hilera. Y aquí nos van a dar 12 puntos. Ahora aquí vamos a hacer 1, 2, 3, vamos a hacer 6 hileras de 12 puntos. Bueno, aquí antes de yo hacer las 6 hileras, lo que vamos a hacer es rellenar la manito. Aquí ya hice las 6 hileras de 12 puntos y lo que vamos a hacer es cambiar de color a este color rosado. Entonces sacamos este para poder poner el otro color. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es una hilera de 12 puntos, pero lo vamos a hacer por la parte de atrás de la cadena. Así en toda la hilera. Bueno, aquí ya hicimos la hilera dejando solo la mitad de la cadena por delante. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar vuelta aquí porque vamos a hacer esta otra mitad de la cadena, de la cadenita. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a hacer dos cadenas, una y dos, y vamos a hacer en ese mismo punto, vamos a hacer un punto bajo, y así vamos a hacer por toda la cadena, por toda la hilera. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así hasta terminar la hilera. Bueno, aquí ya terminamos de hacer los 12 aumentos, que nos van a dar 24, y aquí vamos a unir. Vamos a unir con un punto bajo, con un punto enano, y vamos a cerrar. Bueno, aquí cerramos y escondemos el hilo. Bueno, aquí yo ya cerré y ya escondí el hilo. Lo que vamos a hacer, nosotros podemos seguir con el mismo color, pero quiero ponerle el tono que tiene el diseño que vamos a hacer. Entonces aquí ponemos el otro color y vamos a hacer 12 puntos. 2 y así hasta hacer los 12 puntos. Bueno, aquí ya terminamos de hacer la hilera de los 12 puntos. Ahora vamos a hacer 6 hileras más de 12 puntos y así vamos a terminar nuestro bracito. 1, 3, 4, 5, y así hasta terminar las 6 hileras. Bueno, amigas, aquí ya terminé el bracito. Lo que yo quiero enseñarles
Bueno, lo que yo quiero es como un tip, un consejo, es que a mí no, pues no me gustaría que esto se viera en la gatica. O sea que yo este lo tomaría como mi brazo derecho. ¿Por qué? Para que esto vaya, por ejemplo, aquí en esta parte, en la parte de abajo, para que no se vaya a ver, por decir algo, que no quede así y se ve este bordecito acá. Cuando no hacemos el dedito, pienso que no importa porque podemos arreglarlo de una forma que esta unión quede abajo y no se note tanto. Pero como tenemos el dedito, pues no podemos, por decir algo, este sería el izquierdo y ponerlo aquí porque se va a ver esto que no queremos que se vea. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí cuando ya terminamos la última hilera, vamos a cerrar bueno aquí vamos a cerrar entonces aquí vamos a cerrar y vamos a contar 1 2 3 4 5 6 puntos más o menos que nos quede a la mitad. Entonces aquí en este 6 vamos a unir el otro hilo, pero lo vamos a unir aquí por la mitad de la cadena y vamos a hacer la hilera de los 12 puntos por detrás de la cadena. Bueno, aquí ya unimos el punto, vamos a hacerlo por detrás. Entonces ya hicimos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y así hasta hacer los 12 puntos. Bueno, aquí ya hicimos los 12 puntos. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí hacemos un nudo enano. Un punto y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Entonces hacemos 2 puntos en cada punto. Así nos va a dar 24 puntos por la otra mitad de la cadena. Y así hasta terminar la hilera. Bueno, amigas, aquí está lo que les quiero decir. Entonces, esta sería la mano derecha y esta sería la mano izquierda. Y no quedaría de pronto viéndose esta cosita. Cuando no tiene el dedo, pues es más fácil organizarlo. Bueno, a mí me parece que queda mejor así. Ahora vamos a hacer las orejitas. Bueno, en un nudo mágico vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y cerramos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3, 4. Estos 4 aumentos nos van a dar 8 puntos. 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y un aumento. 1 y 2. Ahora 1, 2, 3.
y un aumento. Aquí nos van a dar 10 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Y repetimos 4 puntos y un aumento. Aquí nos van a dar 12 puntos. En esta hilera vamos a hacer 5 puntos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y volvemos a repetir 5 puntos y un aumento. Aquí nos van a dar 14 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Y repetimos 6 puntos y un aumento. Aquí nos van a dar 16 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y repetimos 7 puntos y un aumento. Aquí nos van a dar 18 puntos. Y vamos a hacer dos hileras de 18 puntos. Bueno, ahora vamos a hacer en la última hilera, vamos a hacer 7 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Y repetimos 7 puntos y una disminución. Y aquí ya terminamos la orejita. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hileras. Para cerrar vamos a dejar una lanita larga porque vamos a coser. Vamos a coser la oreja. Aquí vamos a quitar nuestro hilo guía. Aquí vamos a coser nuestra orejita. Aquí cerramos. Lo que vamos a hacer, vamos a meter el hilo por aquí. Ahora vamos a hacer esta partecita de la oreja. Bueno, en un nudo mágico sin cerrarlo todavía, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenetas y vamos a hacer 3 puntos dobles altos. 1, 2 y 3. Aquí vamos. 1, 2 y 3. Y 3.
Aquí ya hicimos tres puntos dobles altos. Ahora vamos a hacer tres puntos altos. 1, 2, 3. Y hacemos un punto alto doble. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer tres puntos altos. 1, 2, 3. Y hacemos tres puntos altos dobles. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y hacemos tres cadenas. Vamos cerrando el nudo mágico y hacemos un punto enano. Y aquí vamos a apretar bien el nudo mágico. Cortamos y cerramos. Aquí cerramos bien el nudo mágico y aseguramos. Aquí esto se va a pegar a la orejita. Ya después lo vamos a pegar con silicona. Ahora vamos a hacer la colita de la gatica. Vamos a hacer un nudo mágico y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, que son 12 puntos. Vamos a hacerlo así en toda la hilera. Aquí ya hicimos los 12 puntos. Ahora vamos a hacer 4 hileras de 12 puntos. Bueno, terminada la cuarta hilera, vamos a hacer 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3. Vamos a terminar con 3 puntos. Bueno, mis amigas, aquí creo que es mejor que hagamos 2 puntos y una disminución. 2 puntos, en vez de 3 puntos y una disminución, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y así nos van a quedar 9 puntos. Ahora lo que vamos a hacer, no vamos a contar por hileras, entonces lo que vamos a hacer es 140 puntos. Y así terminamos la cola de la gatica. Bueno, mis amigas, aquí ya terminé la colita. No se rellena, se deja así sin rellenar. Si ustedes la quieren más larguita, pueden aumentarle los puntos o disminuirla según el tamaño que ustedes quieran. Entonces aquí ya hicimos la colita, ya hicimos las orejitas y ya hicimos los bracitos.
así. Entonces las espero para el próximo proyecto para terminar el cuerpo de la gatica.